tardes a todos. Muy buenas a todos, chicos. Soy Nefarius. Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo Epicardo, un nuevo Ark Survival of the Fittest. Espérate que voy a quitar la de arriba, que me sale la información arriba de lo de la cámara. Vamos a ver qué tal se nos da el día de hoy. Vamos a ver. Vamos a darle. Vamos a partir cabezas, que ya sabéis que es lo que a mí me gusta. Vamos a cambiar un poco la ubicación del spot, ¿no? Vamos a cambiar un poco el spot. Tengo al gato, tengo a Giro aquí, conmigo. Así que si veis que de golpe me tengo que parar o cualquier cosa, Giro, no me troles, por favor. Bueno, ese que me quiere robar las cosas, pero no sabe que está delante de Nefita, chaval. La rápida veloz. Vale, vamos a cambiar de spot. Vamos a ir para el Ark, a ver qué nos encontramos. En principio, lo único que quiero hacer hoy es pillar un Rex. A ver, el último día ganamos sobrados. No sé la gente que está ahora, la verdad. No sé si son buenos, si son malos, si son normales, si no lo son. No tengo ni idea. Solo sé que últimamente la comunidad está reviviendo y eso me hace bastante feliz, la verdad. Por cierto, ¿estáis escuchando todo el audio? ¿Se está escuchando todo bien, no? Sí. Todo correcto, amigos. Hombre, me molaría hacerme una escopeta, ¿eh? Me molaría hacerme una partidita a escopetilla, la verdad. Pero el problema es que quiero buscar... Bueno, habría que buscar, primero de todo. Vale, tenemos flechas... Cositas. Habría que buscar un... Un spot de metal cerca, tirando bastante cerca. Es lo que os digo, ¿eh? No sé si la gente que hay es buena, si no es buena. El último día, como más o menos sabíamos que no eran muy buenos, iba algo más confiado. Bueno, se han cargado uno por ahí. Oye, yo espero que por lo menos no sea hacker el tío ese, porque he visto un tío un poco raro, que se movía un poco raro en el lobby. Justo entrado, o sea, he entrado al lobby, han sido 20 segundos, pero se movía un poco raro. Y he dicho, hostia, espero que este no tenga... Que no nos la líe, ¿sabes? A ver. Vale. Y aparte tengo que cambiar. Tío, nunca sé si las meganeuras se pican con... Con hacha, con pico o con... O con, yo qué sé. O con la vida misma. Vale, tengo que haber subido bastante nivel. Vamos a ponernos vida. Y vamos a hacernos los arcos. Vale, lo que ahora me he desorientado, que flipas. Tengo que ir para abajo, ¿no? Ah, por si acaso. Double taming. Claro, el problema es que si te clavan un double taming, de principio estás jodido, ¿eh? Porque la peña va a ir con... Con bichos gordos. Vale, veo el agua, creo. Creo que veo el agua, así que... Vale, me voy a hacer otra lanza. Un poco de fibra. Por si nos viene un swarm attack. Ya sabéis que siempre os recomiendo tener un par de lanzas hechas. Por si os vienen las meganeuras de golpe. Y te tienes que pegar de puteazos con ellas. Vale, vamos a salir aquí a ver qué hay. Vale, tengo un parasaurio a mi izquierda. Escucho un par de dilos. Veo algo gordo. Vale, veo... no veo nada. El arc... O sea, me he desorientado, pero... Completamente, tío. Vale, ahora que está a mi derecha. Metal. Tenemos un espino, tenemos la barrera allí. Vale, aquí es que ni de coña puedo. Veo raptors, veo rexes. No. A ver, esto va a ser un poco vuelta de reconocimiento. Va a ser un poquitín vuelta de a ver un poco qué es lo que hay. Conocer zonas nuevas, porque ya os digo que... Esta dudo incluso que la ganemos, ¿eh? O sea...
No, más o menos los controles los tengo. Jepiel tampoco necesita ahora mismo. Vamos a reconocer un poco la zona. A ver un poquito la zona, a ver qué hay en la zona. Vale. Hostias, la liada que hay aquí, chaval. Eso es muerte 200%. O sea, que de Rexen, ¿no? A ver, necesitaría bajar a beber. ¿Puedo bajar a beber sin morir? Lo veo difícil, ¿eh? He pillado cantimplora, he pillado cantimplora. Más he pillado un par de cantimploras. Que ya lo pillo. Bueno, por aquí debería poder bajar tranquilamente. Bala de Rexes que hay a la derecha, chaval. Se te va la olla, ¿eh? Hay un drop ahí a la izquierda, ¿eh? Ah, y no está al otro lado del agua. Pero este drop no estaba... Este drop no creo recordar yo que estaba como al otro lado. ¿Y el espino? Cae en el agua. Sí, sí, solo queda otro pavo. Sí, solo me queda un tío. Aunque también te digo que es un poco mojón porque el drop no puede darme... Bueno, me puede dar la de quitina. ¿Por qué estoy entrando en combate? Voy a tirar la piedra. Y la madera. Encima Obli super low, tío. O sea, está en medio del agua, tío. Vale, pues voy a ir del tirón. Hombre, si me dan narcóticas me puedo tomear al espino. Intentar hacerme la partida con el espino. Espino, arco. Si me muevo rápido la puedo hacer. Pero me debería dar narcóticas y debería buscar... Oh, bueno, tengo los Rex. Sí, ahí detrás. Hostias. Vas, qué puto espino cómo corre, tío. Bueno, más que como corre, como nada. ¿Dónde ha ido, tío? Ah, vale, se ha pirado. ¡Hostias! ¡Buf! ¡Buf! ¡Qué mala pinta tiene esta partida! Me puedo llevar los chilis, me puedo llevar balas. Munición de rifle, tío. Ya me rentaba, ¿eh? Ya me rentaba una de rifle, ¿eh? El problema es que ya no me da tiempo a hacer... Bueno, mejor sí. Hacerme la del sniper. A ver si se cargan al espino. Hostia, el espino este tiene que ser gordo, ¿eh? Nivel. Sí, tío, tengo un montón... ¡Ay, que me muero! Un montón de balas, macho. Vamos a esperar al segundo drop y vamos a ver. Vamos a ver el segundo drop y vamos a ver qué podemos hacer. Tengo que buscarme, tengo que apañármelas para buscar. Me rentaría entrar. Es más, la siguiente voy a intentar entrar en una partida que está empezada para ponerme como espectador. Darme una vuelta alrededor y ver a ver un poco. Mira, ahí hay otro drop. Encima tiene que haber doble aún. Claro, el problema es que creo que no dan armas, tío. ¿Queréis que me va a matar el...? No, me tengo los narcóticos, eh. Me están los dos brontos a muy bien de vida. O sea, no está ni sangrando ni nada aún. Vale, espino este, ¿qué nivel tiene que ser, loco? Joder, se están al lado del drop. Ya se pueden ir a pegar a otro lado. Que a lo mejor me renta pillar el espino este o el Rex ese, tío. Me están cargándoselo todo, tío.
Hostias. ¿Me vais a pegar si me pongo a pillar esto? Hostia, de pronto a lo mejor con el área de la cola. Vale, me muevo poco, pero me muevo. Y tengo flechas. Tengo bastantes flechas. Puedo intentar. Aunque con el megafog quizá no es la mejor solución. ¿Rexo o espino? Pillamos el espino. Por cambiar un poco. El último día como le robamos el Rex al tío ese. Encima tenemos esto que no se pudre. 36, ¿eh? A ver, no está mal, son bastantes. Lo malo es el arma, que no llevo ningún arma, tío. Vale, está quitando el megafog, ¿no? Vale, lo estoy viendo. Vale. Vamos a tirar el metal, tío. Vamos a aprovechar que está pegándole a este. A ver, tampoco me hace mucha gracia tamearlo aquí, pero... Más que nada porque... En el agua ya sabéis que no es buena idea. Aquí está el Rexes ahí, tío. No, voy a intentar ir a por el espino este. Lo voy a intentar hacer. A ver si no se va para allí del todo. A ver si puedes, por favor, no irte tan lejos. Claro, tengo la mirilla, pero no tengo... Voy a tener que cruzar, ¿eh? ¿Se pegaron los espinos con el Rex? Hostia, solo espero que no se dé media vuelta ahora. Uy, el Rex ese que bien puesto está, ¿no? Le está pegando el Rex ahora, tú. Qué pena que no haya más narcóticos, tío. Hostias. No vengas a por mí, ¿eh? ¿Viste? ¿En serio? Dude, what are you trying? Este pavo, tío. Qué lamentable. Pero que la partida más lamentable con lo épica que podía haber sido, tío. ¿Cómo ha llegado a mí? Este es hacker. Este tío era hacker, ¿eh? Bueno, segundo game. Y parece que hay alguien resentido por ahí. Estaban todos intentando atacarme. Come on, guys. Good luck, everyone. Good luck, everyone. I will destroy you again, dude. Vamos a darle cañita, vale, chavales. Ahora nuestra ubicación va a ser Arc Verde. Para allí vamos a intentar ir a la zona de montañita, ya que antes hemos bajado por allí. No, por allí, ahora hemos bajado por allí. Vamos a ir zona de montañita, a ver qué podemos hacer. Y a ver si podemos haceros algo de metal. Hay más gente ahora, hay bastantes más personas. ¿Y este spawn? Porque hay metal, cristal y obsidiana en el centro. Es que eso cambia todo, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con nuestro plan, va. Vale, escudito me sirve. Me sirve bastante el escudito ahora mismo, ¿eh? Vamos a pasar por aquí a ver si pillamos por casualidad algo más. ¡Abros! Arc verde a la derecha. Nos vamos. Esa es nuestra ubicación de hoy. ¡Uy! Buen de cristal, ¿eh? Buen de cristal y de metal, ¿eh? Pues que no sería nada malo. El problema son las balas para hacerte aquí arriba. Y aparte que creo que aquí arriba no puedes construir, si no me equivoco, ¿verdad? Si no me equivoco, aquí arriba no puedes construir. Vale, vámonos para zona montaña.
No nos hemos hecho pechera, no hemos pillado pechera. Hemos pillado bien de cosas y no hemos pillado pechera, tío. Vale, me he cambiado un poco los comandos, así que ahora es posible que me veáis un poco ahí distraído. Y no se me ha cambiado, o sea, no me deja poner. Ah, tengo que cambiar el a la K. Le he cambiado un comando, una tecla que no era. No pasa nada, no pasa nada. Vale, según tengo entendido, y quiero recordar, aquí delante había bastante cantidad de metal. Mucha. A la zona de montañita, si no me equivoco. Creo que sí, quiero recordar que sí. También os digo que está el mismo de antes y creo que es un hacker. Vale, aquí ya tenemos un metal, ¿eh? Aquí a la derecha hay bastante metal, ¿eh? Más del que vamos a poder gastar, ¿eh? Pues no me desagrada. Y aquí hay zona de carnívoros, si no me equivoco. Esto es zona de carnívoros, sí. Y no hemos pillado flechas, tío, pero que he pillado. Vamos a ver, nene. Creo que hay uno. Creo que hay uno de los que está en el game que lo conozco. Creo que uno de los que están en la partida lo conozco, que es un guiri que, con el que he jugado alguna vez. Y creo que ese no le da mal, ¿eh? Creo, si es el mismo que creo yo. Vale, están siguiendo varios hilos. Y no tengo flechas. Pero sí, creo que hay uno que le sabe, ¿eh? Hay uno de estos que... que controla del asunto, ¿eh? Si es el que creo que es, que diría que sí. Hay uno que le controla, ¿eh? Encima creo que es uno que le controla bastante. A ver, ¿dónde puedo esconder esto? El metal lo tenemos allí. Bueno, pues que no estén pegadas, me da igual. Que no estén pegadas, no me importa. Vale, subimos aquí, subimos aquí. Vamos a darle un poco de velocidad y un poco de estamina también. Joder, pero ¿cuántos niveles he subido? Oye, ¿estoy en el servidor? Es que no estoy en el servidor que está jugando estos días, ahora que lo veo, ¿no? Porque los niveles no me cuadran para nada. O sea, no me cuadra haber subido tanto. Vale. Y los hornos, vamos a dejarlo aquí. Piedra, fibra y silex. Ahora que lo pienso, no estoy en los servidores que suelo jugar, ¿eh? Tío, me tengo que cambiar esto rápido. La cala, 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 cala. No, sí. Voy a poder cambiar. No me deja cambiar la esto, no sé. ¡Ah! Está aquí, estará quitado en tercera persona. Claro, porque es que no estoy en el servidor que quiero estar. ¿Por qué no me puedo? Tengo el peso. Estoy jodido de peso. ¿No? Hostias, espérate que me la he liado. ¿No? ¿Tú qué pasa? ¿Estoy jodido de peso o qué? ¿No? Que no me puedo mover. Si hay peso infinito, tío. Este no es el servidor al que juego yo, ¿eh? Vamos, ya os lo digo yo. Hostia, qué paranoia. Me he metido en un servidor que no es. Pues en este está entrando más gente. Son los beginners de... estos son los oficiales de... bueno, oficiales. En los que está jugando todo el mundo. Pues aquí a lo mejor tenemos bastante más salseo, ¿eh? Bueno, bastante, seguramente no. Ya os digo yo que sí. Porque si he visto... entonces tiene lógica que esté el chaval que he visto yo. Pues tiene bastante lógica que estés ahí. Claro, ahora me encaja a mí que haya coincidido con el chaval este. Claro, porque solo mira los niveles, loco. Pues voy a ir full PvP, ¿eh? Vamos a intentar pillar cosas y a movernos. Habrá que ir a por airdrops. A por las balas. Vamos a picar solo esto para poder hacernos el smithy. Lo que sí que no estoy viendo son airdrops, ¿eh?
Claro, vale, el peso es infinito, tío. Ok. Hostia, pues un poco raro este servidor, pero bueno, me sirve, la verdad. Para lo que quiero hacer yo ahora mismo, me sirve bastante. O sea, a mí lo que me interesa es que haya gente. Claro, encima como hay peso infinito, pues podemos hacer así. Ya, debería estar ya dándole cañas a los... Buah, va a estar complicado, con tanta velocidad. Va a ser esto... Va a ser esto un poco complicado, eh. Vale, es mi cien, nos falta un poco de madera. Lo que sí que os lo digo, no estoy viendo airdrops, cosa que por una parte me gusta. ¿Habrán quitado los airdrops? Puede ser. Vale, vamos a pasarlo todo. Me pillo esto y me pillo esto por el momento. Vale, metal. Buah, está pillando una de carbón. Vale, no me hacía falta ni... No me hacía ni falta el... El este. O sea, no me hacía ni falta hacerme las hogueras. Claro, es que yo este no lo controlo. O sea, es solo primera persona igualmente, ¿eh? Me gusta, me sirve. Tú, pues me voy a poner hasta las cejas de equipo. Si solo mira el metal que hemos pillado. A ver cómo funde esto. Claro, es que he pensado todo bien. Quizás hasta me renta hacer más hornos. El carbón, he visto que no vamos a necesitar, así que... Y hay más metal. Lo que me raya un poco es que de momento no hay nadie muerto, ¿eh? Y eso... Hemos sobrevivido todos, eso es gente... Es que este servidor creo que es gente que sabe jugar. ¡Eh! Hay... ¡Ojo que a lo mejor está reviviendo el señor de Fites y no lo sabíamos, ¿eh? Y nosotros inocentes todo este tiempo, ¿eh? ¡Ojo, cuidado! Hostia, funde muy rápido. Mortero. Aquí. Vamos a meter morterito. Vamos a meter aquí. Espérate, no. Vamos a dejarlo en un sitio que tenga algo de lógica. ¿Y el Flint? ¿No hemos pillado Flint? No hemos pillado nada de Flint. Vale, esta partida puede estar... God, ¿eh? Ya os lo digo yo. Esta partida puede estar muy God. Va, si es que mira solo el carbón que nos ha dado una. Me voy a hacer full armadura de... Bueno, full escopetas y demás. Necesito la piel. Voy a hacer hasta el long shot, tú. Bueno, voy a hacer todo. Madera y piel necesitamos.
Y más metal. Joder, ¿ya se ha fundido todo el metal? Armas, munición. La pólvora, tú. Joder, qué mal se ve todo al verlo así, tío. Y creo que con lo de la Q no se puede cambiar. Armas, munición. Ah, va a hacer full. Brutal. Vale, veo el airdrop, ahora sí que hay airdrop allí. Bah, es que no te rentan ir a por el airdrop siquiera, tío. Lo que sí me faría falta es un poco de cristal. Mi cristal había en el medio. Para hacerme las mirillas. Vale, me pillo, por lo menos ya tenemos la pistola lista. ¿Dónde está la pistola? Aquí. Y la escopeta. Vas, que tenemos un montón de... Vale, necesito matar algo. Algo que pueda darme piel. Ah, nivel 1. Hacha, 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 hacha. El hacha sí que no nos, es que no nos renta hacérnosme la de... De nada. No me renta hacérmela de absolutamente nada, tío. Vale, la cosa es que voy a tener que moverme rápido para sacar... Para intentar cazar a gente rápido, ¿eh? Porque como les deje tamear... Con la cantidad de peña que tiene pinta que va a haber... O sea, de peña de animales que va a haber... Vale. Necesito maderita. ¿Qué me faltaba hacerme? Buah, hay supply overload encima. Se van a hinchar los de ahí arriba. Una de dos. O irme a los loots. He tirado balas por ahí. Y piel. O irme a los loots, que es una opción. He tirado balas, creo haber tirado balas. Bueno, me faltan aún bastantes. Uf, me falta soltura aún, eh. Vale, aquí vamos a tirarlo todo. Y te metes aquí, carnecita, tú. Vale, ¿qué armas tenía? Tenía la pistola, tengo el... El rifle... No, ni la escopeta tampoco. ¿Pero qué me he hecho antes? Me he hecho otra arma. Vale, sí, me he hecho la escopeta. Pues podemos hacernos el rifle. Vale, aquí no va a faltar flint. Vale, dimos mitad y mitad. Debería ir un buen tronco al medio, tío. Debería ir en una escapada al medio.
Para pillar aunque sea algo de... de cristal. A ver, el rifle ya me lo he hecho. ¿Dónde está el rifle? Vale, necesito munición. ¿Qué hago, tío? Me hago... es que me puedo hacer lo que quiera, en verdad. Puedo hacer todas las balas del mundo. Vamos a hacernos... esto así. Esto así. Vamos un poquito más de polvo y nos hacemos balas de escopetilla más. Vale, hemos hecho aquí de... de rifle y de escopeta he hecho 12. Vamos a hacer más de escopeta. Vale, vamos a ir al centro. Qué cabrón. No me importa. Me puedo ir tranquilo. Me la ha cagado porque no me ha matado del tirón. Sí, no, no, ya os digo que estaba claro que iba a ser... bueno, en verdad no me importa, me puedo ir. Sí, voy a ir al centro. Lo bueno es que me ha dado tiempo a pillar las balas. Así que never mind. Claro, la pregunta es, ¿cómo voy de armadura? Uf. Vamos a ver si podemos ir a por... a por algo de cristal y volvemos. Porque va con chitín más que en el pavo. Hombre, también me interesaba. Lo que no sé si voy a llegar a tiempo. Hola, buenas tardes. Vamos a restar un poco de estamina y nos movemos. Vale. Va a estar complicada, ¿eh? Las peleas finales van a estar... porque el servidor está muy tocado. Tío, no sabía... me ha dejado descolocadísimo el servidor, en verdad. Vale, el pavo está ahí. Escúchame. Qué malo soy, tío. Me tengo que bajar un poquito más la sensi, ¿eh? ¡Esto no puede ser! Tengo que bajar la sensi, tú. Me tengo que bajar la sensi. Pues me la voy a bajar aquí en medio. ¿Qué quieres que te diga? Este pavo bobísimo. No, en verdad me apetece pegarme con él. ¡Oh! ¡Qué va! Ese era headshot, tú. Joder, qué malo soy, tío.
¿Por qué no le doy, loco? Bueno, también me va a venir bien practicar un poquito. Full acojonado el pavo, ¿eh? Full acojonati, tú. En verdad me interesa ir a hacerme las mirillas, eh. Ah, pero se me ha cerrado esto ya mucho, ¿no? ¿O qué? Oh, no, me vienen a matar unos strikes. Amigo, date cuenta. ¡Hostias! Ese sí que es bueno, eh. ¡Yuhu! ¡Yuhu! Nah, me he liado con este, tío. No me tenía que haber liado con este pavo. ¡Uy! ¡La cabeza! ¡Uy, papá! Me tengo que bajar la Sensi, tío. Lo que no se me baja del apuntado, ¿eh? Así que es muy... demasiado. Para mi gusto. ¿Y aquí no caen drops o qué? ¿Cómo va el asunto? Vamos a ver. Mierda. Mierda. Me las ha puesto en agresivo. ¿Cómo va el asunto? Oh, shit. Estoy muertísimo. ¡Buah, qué cabrón! ¡Buah, qué cabrón! GG. Aunque lo he hecho súper mal, tío. Lo he hecho fatal de la muerte, ¿eh? Oye, ¿cómo se baja? Tengo que mirar a ver cómo carajo se baja la Sensi, tío. ¿Puedo bajar la Sensi? Es que no se me baja. La Sensi de apuntado. ¿No se puede bajar la Sensi de apuntado, tío? Me la he liado, tío. Y aparte que la he cagado. No me tenía que haber entretenido con el juego ese, tío. No me tenía que haber entretenido con el bobo ese. ¡Buah! Si lo tenía hecho. Y aparte que también... míralo, tío. ¿Dónde está el que yo decía? El que yo decía, ¿dónde está? Es este, el Bin. Con este he jugado yo. En contra. Nada, me he liado. Me falta práctica. Me falta mucha práctica. Me falta mucha práctica. Pues mira, chavales. GG, ¿vale? La primera ha sido... bueno, la primera partida ni la cuento. Y esta la verdad es que ha estado bien. Ha estado entretenida. Este no, este va con flechas. ¿Dónde me vas con flechas? Me ha matado. ¡Ay, Dios! ¡Que me han matado esta gente! ¡Ay, de verdad! Chavales, ya sabéis, si queréis más subiros de fitas, quiero 500 likes por lo menos, en el vídeo. Así que ya sabéis, dad like, suscribiros y nos vemos mañana. ¡Adiós, guarros! Os quiero. De fita.